Su ejecución completa significa reducir el tiempo de viaje hasta en un 25%. Y lo más importante, disminuir considerablemente los accidentes de tránsito en la Panamericana Norte. Sin embargo, la autopista del Sol es una promesa que, lejos de brillar, resulta ensombrecida. Su avance después de más de 3 años de iniciados los trabajos es solo del 15% y corre el riesgo de que se paralice la obra. El problema es que no se ha liberado terreno de propiedad privada, incluso empresarial. El proyecto de obra ya tiene un atraso de 3 años. Ejecutar la obra por tramos no beneficia a nadie, ¿no? Definitivamente se generan unos sobrecostos y que el tramo tampoco se puede utilizar. En La Libertad el problema es más notorio en Chicama, donde los dueños de los terrenos por donde se construirá la autopista no aceptan el justiprecio que el Estado ofrece. Tanto la empresa Covisol, a cargo de los trabajos, como la Cámara de Comercio de La Libertad responsabilizan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por estas trabas legales. Hay voluntad, pero hay demora. Ese es el quid del asunto, ¿no? Hay una demasiada burocracia y negligencia, sobre todo porque esta obra, pues, que tiene un impacto nacional para mejorar la competitividad del país y de la región, debería haberse culminado el próximo año. Provías es la encargada de hacer la liberación de los terrenos y le da a Covisol para que, ya liberados, para que ellos puedan construir. En este caso, Covisol le da casas, que ahorita está le va haciendo, es la contratista, ¿no? Pero hay un problema aquí, al menos en mi terreno, hay un problema con relación a... Una, es valor, porque están ofreciendo un valor a mi terreno, que estoy pegado a las empresas, un valor diferente. Me parece que no es justo, que debe ser un precio igual. Una, dos, es que en la oferta que me están poniendo, ellos están siendo claros, me dice, son 1.800 metros cuadrados, por estos 1.800 metros cuadrados te vamos a pagar este monto, que sale menor a lo que corresponde a lo que le están ofreciendo por metro a la empresa. Una es esa, dos, es que los árboles frutales no se están teniendo en cuenta cuando saben perfectamente que esto tiene un valor. Ese es el segundo punto. Tercer punto es que yo me vi afectado porque taparon un botador, el cual yo en el 2014 fui a la Junta, presenté un documento y la Junta me dio la razón y le ordenó a Provías que restablezca esta servidumbre, pero sin embargo no lo ha hecho. Este año también he mandado un reiterativo a la Junta. La Junta otra vez ha mandado un documento con copia a Lala, con copia a mí, con copia a Provía, diciéndole que restablezca, y hasta la fecha no restablece. En la oferta solamente ellos ponen 1.800 metros cuadrados. Yo he tenido que pagar un topógrafo para que venga y mida, porque yo tengo un área de 9.000 metros cuadrados en este predio. En el otro predio tengo 3.300. La oferta solamente es por este predio, pero en este predio se está omitiendo esas tres cosas. Uno, cuando sale el topógrafo, me está arrojando un promedio de 3.100 metros cuadrados. Y ellos están poniendo solamente 1.800. Nos encontramos en plena Panamericana Norte para un poco absorber este tema que ya hemos ido enfocando sobre la situación de la construcción de la autopista El Sol, donde, bueno, uno de los problemas que ha saltado prácticamente a la preocupación de la ciudadanía y la preocupación por el que todavía aún algunos propietarios de inmuebles no ceden al pedido del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que viene pues solicitando este paso para que ya se pueda construir de manera homogénea el tramo de la autopista del Sol. Uno de ellos, por ejemplo, es este grifo que todavía está, como se dice, en negociación, ¿no? No tan igual a algunos otros inmuebles que, bueno, han sido restaurantes, otros han sido cocheras y que ya habrían tenido alguna solución. Es lo que nos ha indicado al menos el administrador de este grifo en una información telefónica que nos ha permitido un poco absorber cuál es este problema que, bueno, viene aquejando al propio Estado, que tiene que ver con la construcción de esta autopista del Sol. Escuchemos brevemente este audio, esta comunicación que nos permite tener un panorama claro de la situación aquí en la Panamericana Norte. Concreto, no quiere
llegas a pagar lo que uno más o menos cree o considera que cuesta tu terreno, ¿no? Ya. Entonces ellos quieren poner su precio. Y tampoco, pues, si vamos a ver que nos quedan propinas, ¿no? Para ver más o menos cuánto está valorizado el terreno, cuánto se pierde, cuánto se está dejando de ganar. Se ha presentado de acuerdo a los balances. Ya. A los balances contables, lo que más o menos tendrían que pagar ellos, ¿no? Pero has estimado el monto que se pide y están pagando una propina. Entonces se ha vuelto a apelar, se ha vuelto a presentar nuevos documentos y se está esperando, le espera nuevamente, pues, ¿no? Pero que ellos contesten. Ya. Esa es la situación. ¿Y sabes tú de algunos otros, por ejemplo, los que están colindantes con el grifo, qué posición tienen? ¿Es la misma o hay otro planteamiento? Tengo conocimiento que al señor que está al costado ya le han pagado más de dinero, ¿no? Me parece que ha aceptado. Es que el problema es que ellos no tienen negocio, pues. Ellos solamente tienen ahí un restaurante que está cerrado, los otros niños tienen una cochera que también está cerrada, pues solamente es para uso personal de sus vehículos, pero no tienen negocio, ¿no? Entonces no han aceptado presentado. Y no sé, creo que más allá de esos señores también Carreón, creo que también tiene ese problema que no le quieren pagar lo que él pide y también me parece que están ahí, se han vuelto a reclamar. Ahora, este tema tú lo estás, me imagino, estás coordinando con un abogado, estás asesorándote y... No, hay peritos, hay abogados, hay contadores que están metidos en eso, ¿no? Ya, y ellos, ¿qué es lo que te han recomendado? No, que hay que apelar, pues, ¿no? Y al final hay que llegar a un acuerdo, pero... Los señores no quieren negociar, pues, ellos quieren poner su precio y no quieren negociar, ¿no? ¿Y con quién directamente están ustedes tratando ese tema? ¿Con la empresa ejecutora del proyecto? No, eso te da transportes a ver ahí. Ah, ya, ¿con transportes? Con transportes, sí, ellos están encargados de eso. ¿De la región o el ministerio? ¿El mismo ministerio? Bueno, ¿el mismo ministerio o la región? El ministerio de transportes. Ah, ya, directamente. Sí, ellos deben ese tema. Ya, ¿y qué les han indicado? De que la ruta pasaría por ese espacio que donde ustedes ocupan, ¿no? Claro, eso, la carretera está por ahí, fue diseñada, ¿no? Que se va a pasar por ahí de todas maneras. Como te digo, el problema son los pagos, pues no quieren pagar, no quieren ni siquiera negociar, quieren imponer un precio, un precio que no valoriza ni siquiera el 50% de lo que se está pidiendo. Claro. Y ahí está el entrampamiento, pues.